Buenas, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Así, improvisado, una tortita para la merienda. Yo la voy a hacer en la sartén, en la cacerola, perdón, de 20 centímetros, ¿sí? Pero ustedes la pueden hacer en el horno si no tienen Essen, o bueno, me escriben para tener su Essen. Vamos a arrancar, voy a dar vuelta a la cámara, así ven los ingredientes. Si no ven, me avisan. Vamos, ahí. Ahí se ve bien, ¿no? Buenísimo. ¿Qué vamos a poner acá? Yo la voy a hacer doble, porque como la voy a hacer en la cacerola, la voy a hacer doble. Pero siempre uso 9 cucharadas. En este momento voy a hacer 18 cucharadas de harina leudante. Así que vamos a contar. Bien colmadas, así. ¿Se ve bien? Ahí. Bien, bien, bien colmadas. Una. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la última 18. Acuérdense que tienen que ser bien, bien colmadas. Bueno, la harina ya la tenemos. Vamos con azúcar. En este caso pueden usar la que usen. Yo le voy a poner común. También 18 cucharadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bueno, cuando ya tenemos ahí, ¿ven? Esto es muy sencillo, igual no hay que mezclarlo nada. Le hago así como un huequito para poner lo que es líquidos ahora. Le pueden poner en este momento, si quieren, ralladura de limón, de naranja, de lo que más les guste. Yo voy a ir con la leche. Le pongo descremada, pero le pueden poner la que quieran. También, todo 18 cucharadas. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la última 18. Y lo que nos falta acá es aceite. También 18 cucharadas y es la última vez que cuento, lo prometo. Lo quería hacer, fue improvisado, así que va todo en vivo. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Recuerden que si tienen algo más chiquito es 9 la proporción. Yo como lo voy a hacer en la cacerola de 20, que es un poco más grandecita, le estoy poniendo el doble. Bueno, van 4 huevos. En el caso de que sean 9, obviamente son 2 huevos. Y en este caso, como la voy a hacer de vainilla, le voy a poner un chorrito de esencia de vainilla. Esto que hacemos, lo mezclamos, nada más. Van a ver qué fácil se mezcla. Podría haber agarrado el batidor, pero bueno. Vamos a así. Ahí. Lo que pueden hacer en este momento, si la quieren hacer de chocolate, por ejemplo, le agregan cacao amargo o cacao, el que usamos para la chocolatada de los chicos, el Nesquik.
Le pueden poner para hacerla de chocolate, la pueden hacer marmolada, le pueden poner chispitas de chocolate, como les decía, ralladura de naranja, de limón, un poquito del jugo de naranja o de limón. Es una torta básica para la merienda, para desayuno, para tener, que la pueden hacer del gusto que quieran. Eso es a gusto de ustedes. Si la quieren hacer marmolada, dividen la masa y a la mitad le ponen chocolate y a la otra la dejan así. ¿Ven qué fácil que se une? Ahí. Re fácil. Ahí. Bueno. La reservo y mientras lo que voy a hacer es la cacerola. La cacerola la voy a hidratar. Antes de ponerla, ¿cómo la hidrato? Con un poquito de aceite, una nada, miren así, y con un pincelito o si tienen, voy a buscar el pincel, espérenme, o si no tienen el pincel, una servilleta de papel o con los dedos, ojo con los anillos. Bueno, no encuentro el pincel, cosas que pasan en vivo. Le voy a pasar una servilleta de papel solamente para hidratar el antiadherente. Esto se hace en todas las piezas, Essen. ¿Por qué? O sea, no es para que no se pegue. Es para cuidar el antiadherente. Es como nuestra piel. ¿Vieron que le ponemos crema? Bueno, acá es lo mismo. Van a hidratar un poquito y listo. Ya está lista para usarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así nomás van a poner la... Vamos a poner la mezcla, que la voy a terminar de mezclar un poco. Ahí. No sé si se ve ahí, se está viendo. Ahí. Bueno, ven que ya está todo mezclado. Acuérdense que le pueden poner lo que quieran. Chispitas. Bueno, lo que... Si lo hacen, mándenme fotos, que me encanta cuando me escriben diciéndome que hacen mis recetas y que les gusta cuando comparten. A ver, creo que ahí ya quedamos. Creo que quedó. Miren, ¿ves? Esa es la consistencia que tiene que quedar. No sé si se está viendo bien. Se ve bien la consistencia. Miren. ¿Ven? Bueno, listo. Lo que vamos a hacer es pasarlo acá directamente la mezcla. Ahí está. Todo ahí. Toda. Genial. Ahí. Y nada más. Eso es todo. ¿Qué hicimos? Pusimos ingredientes, mezclamos y va nuestra Essen. ¿Listo? Ahora lo van a poner a fuego corona. El corona es el fuego antes del apagado. Si no lo tienen, lo ponen a fuego mínimo y van controlando. Lo que hacemos es tapar a fuego. Esperen que voy a dar vuelta la cámara otra vez. Acá estoy. La ponemos a... De vendedoras de Essen... Derecho a Masterchef. ¿Qué haces, Gus? Bueno, a fuego corona. Listo. Y ya está. Y tengo la merienda. Ahí está el secarropa, sí. Yo lo uso en la hornalla más chiquita que tengo. Ahí tengo un marido atrás. Que me está viendo. Para decirme si está todo ok o no. ¿Cómo andas, Gusti? Ah, si no prendo el gas, es medio difícil. Wow, ya quiero. Hola, hola a todos. No los saludé. Bueno, yo lo que les decía, yo lo pongo a fuego mínimo en mi hornalla porque el fuego corona no me llega, que es el antes del apagado. Pero bueno, ustedes van viendo, eso depende de cada cocina, depende el fuego y eso. Bueno, la dejo ahí y después les subo en historias el resultado de la torta, si les parece. Si les gustó, comenten mucho, así hacemos más vivos, les subo más recetas. Y bueno, gracias por seguirme, por verme, por compartir mi contenido.
Acuérdense de escribirme, que ya arrancó agosto y hay un montón de promociones buenísimas. Hay promociones bancarias. Pregúnteme, sin compromiso. Bueno, voy a ver si puedo guardar esto. Gracias, chau, chau.